Hola amigos, bienvenidos a Charro Político. Yo soy Juan Solano, el día de hoy agárrate con la información que te voy a platicar. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tendría todas las pruebas suficientes para sacar de las greñas al gobernador del estado de Chihuahua. Sí, a ese traicionero, a ese gringo disfrazado de mexicano que no lo es, que ha estado intentando vender el estado de Chihuahua. Y no solamente eso, sino que además el dinero que el presidente le hace llegar al estado de Chihuahua se lo está regalando completamente a Televisa. Hay denuncias, hay evidencias y hay información. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy. Y todo parece indicar que el charro político no estaba tan alejado de la realidad. Luego de que hace unos días te di a conocer, la semana pasada específicamente, que Javier Corral, sí, este gobernador del estado de Chihuahua, que en realidad es gringo nomás disfrazado, le estaría pasando información al gobierno de Estados Unidos. Y no solamente eso, sino además estaría incitando a los estados del norte a separarse para unirse a Estados Unidos, resulta que nuevamente vuelve a ser de las suyas. ¿A qué me refiero? Bueno, pues también, además de andar de traidor, vende patrias, resulta que el señor está desacatando una decisión que el presidente, no una decisión, una orden que el presidente dio a nivel nacional. ¿A qué me refiero? El recorte en publicidad. Resulta que el señor, aparte de vender la información a los gringos, les está dando millones y millones de pesos a Televisa por debajo de la mesa. Razón suficiente para ya llenarle el buche de piedritas al presidente Andrés Manuel López Obrador y órale, de patitas en la calle y juicio político al señor. No que muy honesto, no que muy en contra de la cuarta transformación, porque eran igual que los priistas él, que está gastando inclusive más que Peña Nieto, y eso que él es solamente un gobernador, imagínense ustedes. Entonces se está armando toda una estructura para decirle a Javier Corral gracias por participar y que le caiga todo el peso de la ley. Pues bien, arrancamos con la información y recordarán el video que hace una semana les presenté aquí en el Charro Político, donde inclusive el doctor Alfredo Jalife lo denunció, un vendepatrias traidor que incita a separarse de México, que porque él quiere que lo gobierne Donald Trump. Vamos a ver el video. Se los voy a decir en inglés para que suene suave y que nos traduzca Chris. Be aware, estén alertas en la posibilidad de, si no se modifican estas reglas, descoordinarnos de la federación, los estados que podamos hacerlo. Hola amigos, bienvenidos. Pues bien, eso lo presenté hace unos días, donde Javier Corral estaría incitando a los estados del norte a separarlos, principalmente con la estrategia de que se puedan quedar con la cuenca de Burgos. Si bien es cierto, Chihuahua no está cerca de la cuenca de Burgos, la realidad es que sí está en el norte del país, donde se encontrarían los demás estados, y la cuenca de Burgos es algo que Estados Unidos desea. No por nada hace unos días, inclusive un candidato de Estados Unidos dio la petición que para salvar la nación mexicana se anexaran a esta, que nos anexáramos a Estados Unidos. Si nada ha perdido el señor, ¿verdad? Bueno, pues ahora te platico que en el charro político estábamos en lo cierto. ¿A qué me refiero? Pues bueno, ahora se demuestra que el señor, aparte vende patrias, le está regalando a diestra y siniestra miles de millones de pesos a Televisa. Es decir, en Chihuahua se gasta más en publicidad que en obras públicas, así como lo escuchas, en seguridad o en salud. Vamos desglosando la información que tenemos a continuación. Mi cara fue lo que me dio risa, mi cara ahí de malévola. Y aquí estamos viendo, anexar México a Estados Unidos, propone candidato de Arizona. Esto fue lo que les enseñé hace unos días, donde esto estaría siendo motivado o apoyado por Javier Corral. Bueno, pues ahora resulta que al señor le encuentran todavía más cola que le pisen, y dice así: vaya, vaya, Javier Corral gasta más en publicidad que en obras públicas. Televisa, la más beneficiada, pese a que López Obrador dio a conocer que iba a haber un recorte en publicidad,
para los medios de comunicación. Es decir, López Obrador gastará el 65% menos en publicidad que Enrique Peña Nieto, donde esto ha acrecentado la crisis económica que está presentando Televisa, pero adivinen quién lo está salvando y quién lo está rescatando. Javier Corral, porque ¿cómo es posible que un solo gobernador esté gastando más en publicidad que lo que hizo el expresidente de México? Entonces, esto es muy importante. Y es suficiente para sacarlo de una vez por todas. Aparte de traicionero, corrupto y vende y regala dinero de los mexicanos, a Emilio Azcárraga no, pues con razón Televisa todavía no ha quebrado. Y dice así: Javier Corral gasta más en publicidad que en obras públicas. Televisa el más beneficiado. Y dice así: el gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral, no me sorprende, tenía que ser panista, ha sido criticado por el enorme gasto en publicidad que ha realizado desde su administración. De acuerdo con con Revolución 3.0, el gasto oficial realizado en contratos de publicidad oficial alcanzó los 160 millones de pesos, cifra que supera lo ejercido en programas de inversión y obra pública al cierre del primer semestre de 2019. De acuerdo con el Movimiento de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Hacienda, entre enero y junio había ejercido 138.551.408 pesos en el rubro de programas de inversión y obra pública. Apenas el 15.3% del presupuesto que tiene para operar este año la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. ¡Qué bonito y qué a gusto!, ¿no? Mientras que por un lado reclama y le exige a López Obrador más dinero que porque no le alcanza, hoy vemos que el señor lo que en realidad está haciendo es regalarlo a Televisa. Para eso exige dinero, para eso exige que López Obrador le dé más para terminárselo dando a Televisa. Qué vergüenza de Javier Corral. Y si no me crees, aquí te lo enseño, donde el señor acusa a López Obrador de que no le da nada de dinero, y ya vemos por qué López Obrador no le suelta tanto. Pues el presidente es inteligente, sabe que este viejo traidor se lo anda dando a Estados Unidos y se lo anda dando a Televisa. Vamos a ver el video. Coordinarnos de la federación, los estados, que podamos hacerlo en función de nuestro propio producto interno bruto y nuestras propias capacidades económicas y productivas. Yo no veo de otra y no veo signos de que esto vaya a cambiar. Entonces hago un momento, un llamado respetuoso, pero claro, de nuestras preocupaciones. En el centro de la preocupación no está el gobernador o el gobierno de Chihuahua, está el futuro del estado y de México y su economía. Así que sin más, sean bienvenidos al Estado Libre y Soberano de Chihuahua. Tal cual fueron las palabras de Javier Corral. Y repito, este es un viejo traicionero, porque aquí, mis queridos charritos, aquí sale, aquí dice y aquí es. Javier Corral es nacido en El Paso, Texas, Estados Unidos. Qué mexicano ni qué nada. Con razón, uno con razón no siente, con razón no está trabajando de forma correcta, con razón no se desempeña igual que López Obrador, porque alguien que es realmente nacido mexicano, y ojo, este señor no tendría por qué ser gobernador aunque haya renunciado. Los gobernadores tienen que ser también nacidos, vividos aquí en México, que sepan las carencias, que sepan lo que se vive y lo que se siente. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces vemos cómo le está entregando a diestra y siniestra dinero a Televisa. Sabrá Dios qué pactos ahí churpios, chuecos, mal hechos tengan con Televisa, pero está cañón que no le está invirtiendo a la seguridad, no le está invirtiendo a obras públicas, pero sí le está invirtiendo a la publicidad. Publicidad que nuestros hermanos de Chihuahua no saben en qué, pero se está invirtiendo en publicidad. Entonces, mucho ojo. Esas son las herramientas suficientes que nosotros ya nos veníamos saboreando para decirle: vámonos por donde vino y que se regrese y muchas gracias y deje de ser gobernador. Ya bastante tuvieron con el exgobernador priista, corrupto, ratero también, y ahora esto no se vale. Digo, por eso uno se enoja tanto con los políticos. Y dice así: cabe recordar que Javier Corral criticó el enorme gasto en publicidad de la gubernatura realizada en la administración priista pasada. Sin embargo, este gobierno entregó un contrato por más de 25 millones de pesos a Televisa en abril pasado, cuando el monto es el más grande entregado a una empresa privada. Es decir, que el
lo que lleva el señor gobernando, le ha dado más a Televisa que lo que le dio Enrique Peña. Entonces esto ya es imperdonable, esto ya me da coraje, porque ¿cómo es posible que regalen así el dinero a lo tonto, a Televisa? No, pues con razón nos dicen que va a quebrar Televisa y nomás todavía no lo hace. ¿Por qué? Porque ahora resulta que el señor, y lo estamos manteniendo los mexicanos gracias a que el señor, el gobernador de Chihuahua, le anda regalando el dinero a Televisa. 26 millones de pesos. Fíjense nada más lo grave de esto. No lo puedo creer. Ahora, continuando con información ya para concluir, te presento lo siguiente. No es lo único que tiene Javier Corral. Así es la corrupción en el gobierno de Javier Corral. El gobernador del estado de Chihuahua tiene al menos 28 funcionarios de primer y segundo grado que son presuntos familiares directos y políticos en nómina del gobierno estatal. A ver, yo hago la siguiente reflexión. Si ¿para qué andaba ya haciendo su marcha? ¿Se acuerdan? Según él, para llamar la atención, reflectores, porque él quiere la presidencia, déjenme decirles, para el próximo sexenio. Ah, pues en vez de andar haciendo su marcha de la paz, mejor debería de haber explicado por qué tiene a 28 familiares en la lista. Ya no salió igual que Cuauhtémoc Blanco. Entonces, repito, estas son herramientas, gente de Chihuahua, si me estás viendo, porque vi muchos comentarios, y vamos dándole, y en el charro político tienen mi apoyo, y lo exhibimos y hasta donde tope, porque ¿cómo es posible esta situación? 28 familiares en la nómina. Esto ya es vergonzoso. Luego, continuamos con la información. E inclusive, los mismos priistas acusan a Javier Corral de corrupción. Es decir, yo sé que los priistas no tienen credibilidad, pero cuando entre ratas empiezan a aventar basura, es porque ya hay un verdadero cochinero y ya se armó buena la cosa. Entonces, si también los priistas andan señalando esto, es porque han de haber quedado mal Javier Corral y los priistas, y ya se andan aventando, pero toda la mugre que han hecho. Entonces, mucho ojo con esta situación. Pues bien, con esto concluimos el video del día de hoy. Déjame en los comentarios si tú también consideras, al igual que yo, que Javier Corral es un traicionero y que debe de pagar. Ya basta, ciérrenle la llave, quiten el dinero, porque no lo puede seguir regalando a Televisa. Tanta necesidad, tanta inseguridad en el estado de Chihuahua, y ahora resulta que el gobierno tiene hasta para aventar para arriba y regalárselo todo a Emilio Azcárraga. Eso no se vale. Pues bien, con eso concluimos el video del día de hoy. Yo soy Juan Solano para El Charro Político. No te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima.